¿Qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal con un nuevo video. El tema de hoy, Oxxo. Bien, antes que nada necesito disculparme por todo el greñero que tengo aquí. Lo que pasa es que no me he cortado el cabello y como lo tengo ya largo no se me acomoda de ninguna manera. Aparte de que como que se me está medio esponjando, no sé. Pero bueno, eso no es importante. Lo que quiero decir es este problema que yo tengo con los Oxxos. ¿Y por qué digo que tengo problemas con los Oxxos? Bien, antes que nada, ¿no les ha pasado una típica cosa de que van al Oxxo a hacer una recarga o a hacer una compra mínima o máxima de lo que ustedes quieran, no sé, y no les han ofrecido el producto que se supone que los Oxxos tienen que ofrecerle si es que el empleado se le olvida? Digamos, básicamente, si tú haces una recarga telefónica y te dan tu ticket y no te ofrecen, digamos, las galletas 2x17, digamos, Oxxo tiene que darte esas galletas automáticamente gratis. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a los empleados se les olvida decirte esa promoción y resulta que no te la ofrecen y ni siquiera te la dan. ¿A qué me refiero con esto? A que a mí no me han dado mi producto. Digamos que no han sido una, dos, cuatro, o sea, han sido varias y seguidas. Se supone que en el Oxxo te tienen que dar esa promoción. No, estamos de acuerdo, ¿no? Tienen que darte esa promoción. Si a ellos se les olvida, es cosa suya. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo que no te las ofrecen porque se les olvida, se les va. Pero cuando tú se los recuerdas de que no te ofrecieron ese producto por hacer tu recarga o hacer tu compra, no te lo ofrecen y se ríen porque a ellos supongo que se las cobran, ¿no? O sea, a mí se me olvidó darte tu producto al momento de hacer tu recarga y a mí me van a cobrar lo que hay. Regalar, ¿no? La verdad no sé cómo funciona esto de los Oxxos. Si alguien que me está viendo trabaja en uno, que me explique cómo está este asunto, porque yo no sé. Es como si no tuviera el dinero como para poder comprar esa promoción que me están ofreciendo. Pero la cosa no es esa, la cosa es que si a ellos se les olvidó y la empresa te está regalando, digamos, esas galletas, ese producto, por no habértelas ofrecido al momento de tu compra, tienen todo el derecho, o sea, tú tienes todo el derecho de reclamarla y ellos te la tienen que dar. Si no, tú podrías ir con el gerente y pedírselas o decirle, es que este empleado, fulano de tal, no sé, porque creo que no tienen nombres los empleados, no sé por qué, no me entregó mis galletas y quiero que me las entregue. Si no, podría ir con la Profeco y hacer una demanda contra ese Oxxo o la cadena de Oxxo, o inclusive contra ese empleado, porque digamos que es publicidad engañosa. Y no les miento, sí me ha pasado 4 veces seguidas, he realizado una recarga telefónica o he comprado un agua o lo que sea y no me lo han ofrecido. Y al momento de decirles, oye, es que se te pasó la promoción, lo único que hacen, en mi caso la última vez, fue que un señor se rió. Yo le seguí todavía la risa, no sé por qué, pero se la seguí. Y él se siguió riendo. Y yo entre risa le dije, le voy a hablar al gerente y le voy a decir que me traigan mi producto. A lo que dejé pasarlo en ese momento, me salí del Oxxo y pues me fui a mi casa. De hecho, si me llega a pasar una situación así, voy a tratar de grabar para comprobar de que sí es cierto, de que está pasando esto y cada vez más seguido. Digo, probablemente los empleados sean nuevos y se les pasa una que otra vez. Pero yo he ido al Oxxo, al mismo Oxxo, fácil unas 3 veces seguidas y me ha atendido el mismo chavo y se la ha pasado. No sé si también les ha pasado. Otra cosa que a mí me molesta es que yo voy al Oxxo a comprar cualquier cosa, un agua, un chocolate, lo que sea, y siempre hay una persona que está formada en la fila. O sea, no está haciendo nada, está formada en la fila mientras los otros 4 o 5 chavos están agarrando las botanas, los condones, las cervezas, el tequila, y todavía esperando en la fila a ver a qué hora se les hincha la gana de quitarse a la chava o de que terminen los otros de agarrar sus cosas. Y todo el mundo sabe que si abren esa segunda caja, el universo colapsaría como lo conocemos, por lo que no te queda nada más que esperar. Una vez que ya hayan agarrado todas las cosas y ya vayan a pagar, no falta el típico que se le olvidó algo y tiene que volver a irse mientras retrasa a los demás que estamos haciendo fila, porque nada más vamos a comprar una simple cosa. Una vez que ya agarró lo que se le olvidó, es momento de pagar. Pero no falta la típica persona que saca su cartera y agarra su tarjeta para pagar todo lo que han agarrado. Y resulta que no pasa la tarjeta. Y tiene que sacar otra y otra a ver cuál de las que tiene pasa. Digo, yo no tengo por qué pagar porque papito no le puso nada en la tarjeta. O se la canceló por haber reprobado las 5 materias de la preparatoria. Ok, no, sí, son más de 5 materias, pero no tenía nada que decir, así que lo dije así como es. Ok, sí, ya. Y una vez que se fueron, las personas que estaban en el Oxxo, en su coche, todos apretados, que por cierto es un coche de papito. Ok, tengo que dejar de decir eso de papito, no sé qué traigo en contra de los juniors, pero bueno, ok. Así que por fin es tu turno de pasar a la caja y cobrar para poder irte después de haber pasado 15 minutos esperando que se fuera. Y es ahí cuando ya pagaste tu cosa que compraste, tu agua, lo que sea,
y se les olvida ofrecerte la promoción. Se la reclamas y no te las ofrecen y se empiezan a reír y se enojan y todo. Ok, ustedes ya me entienden a lo que voy y lo que quiero decir, ¿no? Esas son mis dos inconformidades en cuanto al Oxxo. Sé que fue un video demasiado corto, pero la verdad es que quería subir un video para no dejarlo sin video esta semana. Así que la próxima semana nos estaremos viendo con un nuevo video. Bye.